Good morning, everyone. We're about to begin. Thank you. Thanks to those in the room. Thanks to those who are joining us via webcast. My name is Cindy Arnson. I know many of you. It's a pleasure to welcome you once again to the Woodrow Wilson Center. I'm director of the Latin American Program here. Um, I'd especially like to thank the Washington Office on Latin America, Jeff Ramsey, um, my colleagues here at the Wilson Center, uh, Andres Beal, Beatrice Nice. Uh, for their assistance in putting this together. There are a number of other people, Kirsten, too many to name, but thank you for all of your help. We all are aware of the dimensions of the crisis in Venezuela um, the levels of poverty and hunger, the mind boggling levels of inflation, the massive exodus of millions of Venezuelan citizens to other countries of Latin America and the Caribbean, the fraudulent elections that have brought us to this moment the levels of corruption and human rights abuse the list really goes on and on but what has been particularly impressive certainly to me and, and to others over these last several years is the capacity of civil society to react at first to pour into the streets in massive numbers mostly putting their lives their own lives at risk to demand political change and now Especially that the repression has intensified, to keep working quietly but persistently in favor of a democratic and peaceful resolution of the Venezuelan crisis. Actions by those of us in the international community, both civil society, academics, um, organizations, non governmental organizations, and governments, um, can help or hinder that democratic transition. But truly, no efforts outside of Venezuela can help foster that transition without a firm anchor inside the country. So we are welcomed, uh, we are honored to welcome today leading figures from Venezuelan civil society. These are people who have great courage and who continue their work with considerable sacrifice and not in considerable risk. And I'm especially pleased that Alfredo Romero of Foro Penal will participate in today's panel. Alfredo joined the Wilson Center just last week as our very first Abraham F. Lowenthal public policy scholar. I'd now like to turn the podium over to David Smildy, whose name in the United States is practically synonymous with the effort to interpret and analyze and promote Venezuela's chances for a peaceful democratic transition. David is the Charles and Leo Favrot uh, Professor of Human Relations at Tulane University. He's a senior fellow at WOLA and writes and moderates WOLA's indispensable Venezuela Politics and Human Rights blog. David, please. Thank you, thank you Cindy. That was very generous. And thank you all for coming here today. Uh, we, we operate with a simple belief that sometimes is considered naive and sometimes bothers some people. But there's a belief that by collecting and analyzing concrete facts and creating quality, painstaking analysis, we can positively influence uh, 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 policymaking. We can positively influence the decisions that political leaders make in the United States and in Latin American countries. By complicating breezy, abstract portraits of Latin American realities, we seek to make it incumbent upon political leaders, whether in Washington or Caracas or Bogota or Brussels, uh, to do what needs to be done to, make, to uh, uh, guarantee the rights of the people they should be serving. And put differently and perhaps more critically, by, by circulating concrete and accurate knowledge, we seek to make it difficult for policymakers to, do, to quietly do the wrong thing. In the case of Venezuela, this has meant focusing our energies and our resources doing field work in country and by closely engaging in our Venezuelan civil society partners, both in Venezuela and by bringing them here to the United States whenever we can. Their facts and analyses, just like ours, are not infallible. However, being developed in actual practice in country, their analyses are more concrete better informed and simply more serious than much of what passes in international context for analysis of venezuela it's with that spirit that we brought these partners here today uh, for this presentation i'll let pedro abramovai introduce them but let me first uh, just introduce pedro pedro abramovai is the regional director of latin american caribbean uh, uh, at open society foundations and, the, and osf has been one of the leading supporters of civil society in venezuela really for the past 15 years throughout uh, very difficult uh, circumstances. bayero, of course, was part of uh, the administration of luis ignacio da silva from the beginning to the end uh, and, and served as secretary of justice from 2010 to 2011 and in, in his capacity uh, as a public servant in the justice uh, ministry, led campaigns for gun control, for internet freedom, and and against corruptions. we're very fortunate to have him moderating the discussion today. pedro. thank you, david. Uh, and i'd like to start by thanking uh, the wilson center and mola for not only for today's event, uh, which i think will be. Very, very interesting, but uh, mainly for the role uh, they've been playing in uh, portraying a, a, a complex reality in uh, Venezuela and helping uh, local civil society to have a voice in the global debate about the country. Um, I think uh, uh, today's event is, is uh, uh, for me, really important because. Uh, most of the time, when you hear about Venezuela, and if we think we're going to have a diverse debate about Venezuela, which we're going to have today, we many times we think about having, you know, uh, presence of the government or the opposition or the political opposition, right? And those are the voices uh, that we hear much m more about, and we hear uh, their their opinions when people think about Venezuela. And what we are having here and i think it's definitely one of the most if you people really want to understand what's happening there and think about possible solutions uh, they need to, to hear much more than they are hearing uh, today civil society in venezuela who are not necessarily affiliated with um, any political party but uh, who are uh, dealing facing uh, um, the different aspects of uh, the challenge that uh, Venezuela are facing today, and providing reflection that I think um, is deeper and and, uh, um, uh, prob and probably uh, more uh, effective if we want to think about uh, dealing with the crisis uh, in Venezuela. Um, when Open Society, when we uh, people ask uh, what Open Society does in Venezuela and why we support civil society in Venezuela, I think probably the most important thing is, of course, uh, to maintain alive uh, the flame uh, 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 that you know only civil society can maintain uh, in different countries independently of uh, the situation, but also because. Uh, we don't know what will be the the solution for uh, uh, the crisis. What will be the solution in the negotiation process? But I'm sure we'll have a better solution because of the work of civil society there. Uh, the the what they're bringing to to the debate, we're bringing uh, uh, the future of Venezuela will be better because of the work uh, organizations uh, that are represented here uh, are doing. So. I think it's a privilege for us to be uh, uh, able to hear the discussion today. Uh, and so I'll, I'll immediately uh, pass the word to to our panelists here. So I'll start with uh, Feliciano Reina. Feliciano is the president, uh, president of uh, Acción Solidaria, he's uh, a human rights activist since uh, the 90s, the founder and president of Acción Solidaria, and um, also a founder of. Uh, other uh, organizations of human rights uh, 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 like uh, Civilis and Codevida. So, Feliciano, 10 uh, minutes. Muchas gracias por estar acá. Thank you very much, uh, Pedro. And thanks to the Wilson Center, to WOLA, for organizing this event. We feel privileged to be here. And thanks for giving the voice to civil society in regards to the situation in Venezuela. It's, it's quite a challenge when we think about the title Pathways Out of the Venezuelan crisis. I might I'm going to speak about the humanitarian situation. I'm not sure if we have pathways out, but we certainly have possibilities of acting today and contributing to finding uh, some solutions to the suffering, to the needs of the Venezuelan people in Venezuela and hopefully preventing so many more from leaving the country because survival is compromised in, in Venezuela. As you know, the uh, salary, the, ba the minimum wage, has gone down to less than two dollars a month, and uh, the uh, basic food basket is over 160 dollars, according to the Workers' Federation. In my case, just buying for my family for five people, it actually goes almost up to 400 dollars. So even with subsidized food, still at 161, on two dollars a month, really survival is compromised. We have been seeing uh, through the years, the uh, crisis developed from a man-made, politically-made uh, uh, crisis that started as a political and economic, that was affecting human rights from the very beginning, and it developed into now a humanitarian crisis and the refugee crisis. As uh, civil society organizations, we started documenting the situation years ago. And at a time when, by coincidence only, we had at the same time the Venezuela's universal periodic review at the Human Rights Council level, then um, reviews uh, before the treaty bodies as well, some different committees. Uh, it, this is all 2015, plus a special session on the uh, economic rights uh, uh, effects of, of the crisis before the Inter American Commission. That panorama that was seen in these many reports that were produced by civil society and brought to these different uh, levels told us that we were looking at something that went far beyond certain areas of human rights affected. This was systemic, and it was affecting vastly the whole of the population all over the country. And just by looking around and and seeing the humanitarian characteristics of the crisis, we Came up just, uh, I would say, almost by chance, with the um, concept of a complex humanitarian emergency. This is 2015. And by analyzing what it meant and looking at uh, the UN's papers in regards to complex humanitarian emergencies, we were saying this is where we are, and these are the effects that we're going to be seeing. And we started alerting about the situation all over the place. So much so that by 2016, in the middle of 2016, we had to write a letter to Mr. Ban Ki moon. Uh, 88 Venezuelan civil society organizations signed it, saying, Mr. Ban Ki moon, this is what we're going through, and we need you to say there is a humanitarian crisis in Venezuela, even if the government doesn't admit it, because we are already uh, uh, evidencing you know, the effects of this crisis on the Venezuelan people this led to some changes in the un agencies, but still very late responses by 2017. Uh, only perhaps paho, pan-american health organization and unicef and echo had already started the eu's um, humanitarian program, had already started working with some of us on the ground, uh, you know, starting to implement our own humanitarian programs without any experience. We mostly came from human rights, development, some charity organizations like Caritas. So this is what we were, you know, facing uh, uh, a silence of those who have the responsibility to respond uh, when there are crisis, and just very, very basic support for our work. But we did start growing with these programs. Uh, in our case, in Acción Solidaria, we started in June of 2016. Uh, just receiving some aid from abroad that was offered by Venezuelans organizing collections of uh, medicines, medical supplies, food, and other items. Incredibly, we found, for example, how necessary diapers for adults are in this situation where many, many uh, of the elderly are even being left behind or alone in Venezuela. So, the, the moment when this situation became more evident and started sort of raising alarms internationally was when we, and perhaps some of you remember that first crossing of 35,000 people on a weekend, just on a Saturday in 2017 from uh, Venezuela to Cúcuta. And it's like, you know, this seems to be real. Why are all these people leaving? But it, again, this is two years later. You know, much more could have been done before that, but at least it started again raising alarms. After much of, of uh, advocacy, and, and I have to say again that this is advocacy from uh, other actors, but certainly from Venezuelan civil society. This year, 2019, four years later, we finally got this sort of humanitarian architecture established in Venezuela by the UN system. And it started actually with a euphemism, still not calling things by their name. When the um, humanitarian country team was established, it was called the Team for the Coordination of Cooperation and Aid, because we couldn't have the word humanitarian. That was yeah, on the one hand incredible and unacceptable, we kept on saying this is what is happening. So uh, a few months later, June of this year, is when we finally got things with their name and not admitting, you know, anymore this um, using of euphemisms to express what is happening. As you know, the, um, the, the humanitarian country team now, or perhaps some of you know, that uh, finally came up with, uh, with their methodology, with the uh, hrp or humanitarian response plan that was put together recently it has some 60 venezuelan organizations and all un agencies and uh, as well some international humanitarian organizations participating we put out a paper uh, expressing our concerns because it is based on what they as well called humanitarian needs overview that was produced in march of this year and it was the number of people in need to our own documentation is underestimated. they spoke of 7 million people in need. we have evidence that at least over 10 million are in need if we only look at those very, um, uh, let's say, in situations of, of compromise in their health, their life, and, and in situations of irreparable damage. so again, even though uh, it is on, uh, based on un underestimation. We think it's a very important effort that it made sense to work on a humanitarian response plan. It was late in being produced, and it's going to be modified now for the 2020 humanitarian response plan. So even when you know donors are looking at it, most likely, and it makes sense that they're you know wondering, okay, so what. Will be the next uh, stage, and what will we be facing, and how much more will it be needed? So, uh, these are some of the challenges that we're facing. We, we again have our criticisms to the um, HRP. We think it's limited in scope. Um, it's based basically on needs, um, sorry, on capacities <coughs> and not on needs. So, even with the underestimation, 7 million people. It's based on the capacity supposed to be able to uh, help 2.3 million people. So, again, it's saying this is the capacity we have, but no uh, advocacy has been done at political levels to open up the humanitarian space. So, that capacity is limited only because still the Venezuelan Government of Mr. Maduro does not recognize <coughs> the emergency, the humanitarian emergency, and therefore is not producing the policies, the actions, the messages to open up the humanitarian space. We at Acción Solidaria are distributing 20,000 treatments a month nowadays, 20,000 treatments for people with chronic, complex health conditions. We're distributing medical supplies all over the country, we're distributing food as well. We have partnerships. With direct relief, which is a U.S.-based organization in California, one of the, you know, well-known in humanitarian aid, with AmeriCares, we could multiply by four times at least our capacity if the environment were the appropriate environment, if it were enabling for our work. It isn't, so it is risky still. So, uh, to come to the conclusion, we're approaching the 10 minutes. I have to say that we have been in New York with Bibi and, and others, advocating for a stronger presence and voice by the Secretary General. He has a responsibility to speak up. It doesn't have to be any sort of shouting, ideological. We were told that he doesn't want to get involved in the political shouting. And we said precisely the idea is that nobody keeps on shouting. There are Venezuelans' uh, lives at stake. And so it is needed to bring rationality to the public discussion, but he has a responsibility there. And we think that he has to do that. The emergency relief coordinator, Mr. Mark Lowcock, as well, we're calling for their putting their pressures, and they should know how to do it most likely, to open up the humanitarian space. In the meantime, if they don't do that, then they open up possibilities for decisions that affect people on the ground. we have to have a people-centered, rights-centered approach. Uh, for example, the latest executive order here in the u.s. is already causing effects on people in need. so we have agreed as organizations, um, we have come to a common ground in regards to targeted individual sanctions, individual, but we are very concerned in regards to the blanket or sectorial sanctions because they would have an impact on people. I leave it at that. Thank you very much. Thank you, Feliciano. Voy um, a uh, headsets for uh, people who uh, don't understand Spanish. Uh, entonces, quería presentar a Luzmely Reyes, que es uh, direct periodista, uh, directora de, de, de Efecto, cofundadora y directora editorial de Efecto Cucuyo, que es un medio independiente venezolano. Si alguien acá no conoce, por favor, que, que después de hoy, que, que, que mire, sin duda una de las mejores fuentes de información sobre lo que uh, se pasa en Venezuela. Um, y por eso recibió efecto cuyo uh, muchos uh, uh, múltiples uh, premios y reconocimientos y entre ellos el premio que de derechos humanos bola 2019 que reyes uh, recibirá uh, esa noche en, en nombre de, de, de su medio medios um, por favor gracias buenos días voy a hablar en español y para los que hablan español pero eh, no nos siguen por la rapidez con la que hablamos, voy a tratar de hablar lentamente. Muy bien. Eh, tal como lo, lo, lo dijo Feliciano, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja, ese es el término, ¿no? Que yo diría que también se vive en los medios de comunicación y en el periodismo y en el acceso a la información. Eh, nosotros en los últimos tiempos nos enfocamos justamente con organizaciones defensoras de derechos humanos en. ¿Cómo informar y cómo contar lo que estaba ocurriendo en Venezuela, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela? Para ponerlos en contexto, en Venezuela no hay medios eh, realmente no hay libertad para ejercer el periodismo los medios tradicionales están censurados eh, bloqueados en algunas muchas veces autocensurados y por eso muchos periodistas decidimos hace aproximadamente cinco años seis años migrar hacia el espacio digital que era como una ventana donde todavía podíamos estar allí informando porque la gente también migró hacia las redes sociales y hacia el espacio digital buscando la información que se les estaba Negando en los medios. Sin embargo, eso ha ido cambiando porque en los últimos tiempos, especialmente este año, eh, ya se hizo una constante que haya bloqueos a los medios digitales y que no solamente haya bloqueos, sino que también haya bloqueos a las redes sociales, a Google, a los buscadores en determinados momentos. Cuando nosotros nos planteamos el reto de informar sobre lo que pasaba en Venezuela, era justamente por tanta confusión y por tanta imposibilidad de contar lo que estaba pasando. Pero como somos periodistas, nosotros lo que decidimos fue ir a buscar las historias que se estaban siendo negadas por los voceros oficiales. De, de tal manera que desde el 2016, por ejemplo, empezamos a, a testimoniar eh, sobre la escasez de medicamentos con los niños, que eran eh, uno de los grupos más vulnerables en ese momento, cuando eh, el gobierno venezolano negaba que existiese escasez de medicamentos. Y finalmente el año pasado, por ejemplo, con la migración venezolana, que el gobierno también negaba que existiese esta crisis migratoria y esta cantidad de gente. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Les quiero compartir una frase eh, que a mí me marcó muchísimo, sobre todo este año, eh, en, que la escuché en Bogotá mientras caminaba con una periodista muy conocida, alma Guillermo Prieto, que además fue príncipe, eh, pr princesa de Asturias. Y que conoce muy bien la realidad latinoamericana. Y hablábamos de cómo contarle al mundo lo que pasaba en Venezuela, el país que está adentro y el país que se está yendo. Y ella me dijo una frase así como: El alma viaja más lento que el cuerpo. Y yo empecé a escribir sobre eso porque dije: Oye, esto me, me pegó muchísimo, ¿no? Esta frase. Y empecé, y, y empecé a escribir y dirigiéndome. Eh, eh, con, con, con este hilo conductor de que lo que nos está pasando en Venezuela, yo digo que los venezolanos andamos por buscando que nuestras almas y nuestros cuerpos estén juntas en el país que amamos y en el país que nos vio nacer y en el país por el que estamos luchando. Pero eso en este momento no es posible. ¿Cuál es la solución? Todavía nosotros no lo sabemos, pero yo les puedo decir lo que hemos encontrado. Por ejemplo, hemos encontrado personas que se van del país, eh, prácticamente en condiciones eh, paupérrimas, sin saber cómo se migra. Y eso nos llamó muchísimo la atención eh, porque nos preguntamos dónde había tanta pobreza. ¿Dónde había tanta pobreza que no la podíamos ver dentro del país? Pero cuando te vas reuniendo con venezolanos que est están saliendo de Venezuela, no ya los que vienen a Estados Unidos, que desde siempre fue uno de los países receptores de migrantes venezolanos ni a Europa, sino sobre todo a Sudamérica, empiezas a ver que cuando tenían la crisis del país o que tenían la, la emergencia humanitaria, empiezas a preguntarle a estas personas y lo primero que te dicen es que si me quedaba en Venezuela no iba a poder sobrevivir. Por ejemplo, ahora en, en Brasil he conocido personas que se han ido a una familia de dos eh, adultos y tres niños. Una de las niñas sufre de hidrocefalia. Era imposible para esa niña poder vivir en Venezuela. Imposible. Sus padres se tuvieron que ir y a, a atravesar toda una zona amazónica. Pasar, eh, me, me acuerdo que la madre me decía: pasé 55 puentes de madera y en cada puente de madera creí que el autobús se iba a caer a, hacia un río o hacia un precipicio. Y escuchaba el ruido de, de las fieras, de todo esto en el Amazonas y estaba muy aterrado. Yo le digo: ¿Pero no pensaste en regresar? Me dice: No, o sea, nunca po he podido pensar en regresar porque si no, mi hija no estuviera viva en este momento. Eh, cuando vas a Cúcuta también ves eso, cuando vas a la frontera de Brasil, cuando bajas hacia Ecuador y bajas hacia Perú también vas viendo eso. Y cuando llegas a Argentina, bueno, tenemos casos de, de personas que han, eh, eh, se han ido por tierra desde Venezuela hasta Argentina. Cuando les enfatizo esto es porque creo que una de las evidencias muy claras de lo que pasa en Venezuela tiene que ver con la migración de los, de los venezolanos y allí sí eh, eh, hemos sido y esto lo digo ya desde el punto de vista como periodista que ha ido haciendo este seguimiento hemos sido críticos con el sistema internacional en el sentido siguiente o sea no se pueden poner eh, no se pueden seguir poniendo muros a los venezolanos que están tratando de buscar una vida mejor por supuesto que todos quisiéramos estar en el país pero cuando uno tiene que salir de su país en este caso hablo con eh, conocimiento de causa sin querer uno de verdad siente que anda por ahí con el alma mutilada. No es que me gusta estar en otro país. Puedo aprovechar estar en otro país y aprender. Pero realmente lo que queremos mucho es estar en Venezuela. Pero muchos no podemos estar en este momento en Venezuela. Y si vas a otro país y te ponen un muro y te cierran y te tratan, eh, eh, se, se, se despiertan todos estos sentimientos xenofóbicos, los gobiernos eh, deberían tener la capacidad eh, y el sistema, el sistema internacional de dar una respuesta regional. Y esa respuesta regional pasa por tener una visión humanitaria y de derechos humanos sobre lo que significa la migración en Venezuela. Cuando regresamos al país, eh, que es lo que observamos, a una gran cantidad de gente, que es algo que a, a mí me llena de mucha emoción, luchando no solamente por preservar los valores democráticos que, de, que nos legaron, sino por mantener el alma de ese país dentro de ese territorio. Y, de, y mantener el alma de ese país mientras están atacados eh, en su dignidad, mientras los ataques no solamente tienen que ver con que de, seguramente no tienes con qué comer, no tienes medicina, eh, vives en una situación de constante hostigamiento y persecución, sino también con algo que nunca ocurría en Venezuela y que empezó a verse desde el 2015, según las encuestas, que era... Eh, la tristeza y el pesimismo por sentir que no había otras opciones. Yo sé que me estoy metiendo mucho en todo el tema, digamos, emocional, pero como soy periodista insisto mucho en esto, porque justamente eh, esa percepción de algunos ha llevado a otros a um, eh, proponer salidas que primero, eh, eh, desde mi perspectiva, no van a solucionar el problema. Pero que, segundo, también eh, eh, bombardean las posibilidades de que haya una salida pacífica en Venezuela lo más pronto posible. Eh, y lo que observo es que en medio de la crisis, eh, el gobierno se ha ido estabilizando. Y como digo estabilizando, bueno, porque si tiene toda la información, si tiene todo el control, si tiene fuerzas armadas, es relativamente sencillo poder eh, controlar, administrar la escasez que hay en Venezuela. Creo que todavía me queda algo de tiempo, Pedro. Queda un minuto. Me queda un minuto. Sí, eh, bueno, para cerrar, seguramente va a haber preguntas y respuestas. Eh, quiero también destacar el hecho de que hay muchos periodistas en Venezuela y después que uno conoce a tantos eh, eh, defensores de derechos humanos que están, tra estamos trabajando en Venezuela y sí, estamos, eh, nos persiguen, nos acosan. Pasa todo lo que ustedes se pueden imaginar y que no se pueden imaginar también. Pero lo que sí creo que es bueno eh, que sepan es que hay un compromiso de tanto de muchos defensores de derechos humanos como de muchos periodistas de permanecer contando las cosas que pasan en el país. Y creo que ese es un punto eh, importante porque también se necesita muchísimo apoyo y muchísima eh, tener conciencia de cuál es la situación de un periodista venezolano dentro de Venezuela que es la misma situación que le pasa a cualquier ciudadano de Venezuela. Desde que se despierta y puede ser que no haya electricidad en su casa, hasta que regresa en la tarde, tiene que regresar más temprano por temor a que lo puedan matar en la calle. Bueno, muchas gracias y responderé las preguntas. Gracias, Luz Meli. Paso ahora a Marino Alvarado, que sin duda va a estar muy, muy atento al tiempo porque está ahí. Y Marino es coordinador de investigación de Provea, um, es activista de derechos humanos um, y Provea ha sido también una de las organizaciones más importantes históricamente en la defensa de derechos humanos en Venezuela y claro, mucho más en los últimos años, pero uh, uh, y, y con una, una voz también muy independiente. Yo creo que es muy importante el, el papel que ha, que ha jugado. Um, entonces, Marino. Por favor. Está pendiente el reloj allá. <laughs> bueno, buenos días. Agradecidos por la presencia de ustedes. Gracias a, a Bola, a Open Society y al Centro Wilson por esta oportunidad de, de exponer ante ustedes un poco la situación de, de Venezuela. Distintos rostros de una misma eh, realidad. Yo voy a empezar eh, precisando lo siguiente. Eh, esta mañana en el Consejo de Derechos Humanos el gobierno tuvo una intervención, el gobierno de, de Maduro tuvo una intervención afirmando que la crisis que vive Venezuela es consecuencia de las sanciones económicas. Y quiero precisar eh, dos cosas. En primer lugar, eh, cuando llegó el presidente Chávez al poder en 1998, Venezuela tenía 80% de pobreza. Entre los años 2004 y 2006, esos niveles de pobreza se lograron bajar un poco. Y en 2019 tenemos 80% de pobreza, otra vez, es decir, 20 años. Prácticamente perdidos en la lucha contra la pobreza. Cuando el presidente Chávez falleció en el 2013, ese año la pobreza aumentó seis puntos en un año. O sea, seis puntos en un año. El gobierno de Chávez y después la continuidad con el gobierno de Maduro tenían 37 programas sociales que se conocen como las misiones sociales. Sin embargo, con 37 programas sociales, la pobreza aumentó. La pregunta es, ¿cómo es posible que un gobierno que tiene 37 programas sociales eh, genere pobreza? Y les pongo un ejemplo. Y es que solo en la misión Salud, el gobierno le asignó un presupuesto en el año 2012 superior a todo el presupuesto de la República del Salvador. Es decir, solo lo destinado a salud era el equivalente al presupuesto que tenía la República del Salvador. Sin embargo, la crisis en el sector público de salud se agudizó a los niveles que tenemos hoy. Y esto es importante precisarlo porque la pregunta es cómo hemos llegado a la emergencia humanitaria compleja. O sea, la emergencia se fue acumulando poco a poco. Una combinación de ineficien ineficiencia en la gestión pública, de indolencia frente a la realidad que se estaba viviendo en términos sociales, dejaron como resultado que a partir prácticamente del 2015 explotara esta emergencia humanitaria compleja que se fue. Eh, Profundizando. Ahora, ¿tienen las sanciones algún efecto en la realidad económica y social de Venezuela? Sí. Evidentemente, frente a esta crisis tan profunda, unas sanciones económicas que obstaculizan una serie de actividades económicas y financieras del gobierno de Maduro van a profundizar la crisis económica y la crisis social. Por eso nosotros desde de Provea nos hemos opuesto a las sanciones económicas y hemos dicho que se profundicen las sanciones individuales, pero que no se puede, para un país que está sufriendo, generar más sufrimiento. Y en eso somos tajantes en nuestra eh, posición. En segundo lugar, las sanciones tienen eh, la el gran inconveniente que su resultado, y así se lo hemos dicho algunos funcionarios del gobierno norteamericano, sus resultados pueden a mediano plazo ser totalmente contraproducentes. En vez de debilitar al gobierno de Maduro, <coughs> pueden fortalecer el gobierno de Maduro porque cuando la población empiece a sentir que, producto de las sanciones, se profundiza la crisis. Va a empezar a creer en ese discurso que tiene el gobierno, que no solamente lo hace a nivel internacional, sino también a nivel nacional, de que la crisis que te padecemos en Venezuela en este momento es consecuencia de las sanciones eh, económicas. Entonces, ahí hay un terreno que, que es importante. Cambio el switch y paso a otro aspecto que me parece importante destacar, que tiene que ver con eh, los presos políticos, aunque de eso va a hablar fundamentalmente Alfredo Romero. Pero yo quiero hablar de un sector que está siendo reprimido y que es poco visibilizado, que es el chavismo disidente. En este momento no solamente tenemos persecución contra los diputados, y tenemos persecución contra líderes sociales, y persecución contra dirigentes políticos de la oposición. Es que sectores que se identifican como chavistas, algunos que ocuparon importantes cargos en el gobierno del presidente Chávez y algunos, incluso cargos en el gobierno de Maduro, están siendo ferozmente perseguidos, algunos encarcelados, como el ministro del Interior Rodríguez Torres, o el general Baduel, que fue el que rescató a Chávez del golpe de Estado del, 2000, del 2002. Pero también se reprime a dirigentes chavistas del sector medio, dirigentes sociales chavistas que alzan la voz contra lo que está pasando en el, en el país. Y esto quiero destacarlo porque a veces cuando hablamos de represión pensamos que la represión solo le está llegando o solo se desata contra los sectores políticos de la oposición tradicional venezolana. No, es que hay un sector del chavismo que es crítico al gobierno de Maduro, que se reivindica como chavista, pero que está siendo también reprimido y muchos de ellos encarcelados y otros exiliados. Finalmente, ya me quedan dos minutos y medio, quiero eh, precisar algo que me, parece, que me parece importante y es eh, cuál es la situación de los activistas de derechos humanos en Venezuela. Nosotros de verdad trabajamos en un contexto muy adverso, en un contexto que es eh, bastante difícil. Eh, hay que ser objetivos y decir... No es que nos están persiguiendo y nos están encarcelando y nos están allanando las sedes de nuestras organizaciones todavía. Tenemos un espacio para trabajar, tenemos un espacio para actuar, tenemos la posibilidad de, de decir en medios de comunicación mucha de la denuncia de lo que está pasando en el país, pero siempre con un alto riesgo. Porque cada día que se avecina, que va avanzando en el calendario, uno sabe qué va a pasar con cualquiera de los activistas de derechos humanos en el, en el país. Eh, siempre hay una amenaza, siempre hay una campaña de desprestigio, eh, pero persistimos, seguimos eh, haciendo el esfuerzo de acompañar a las, a las víctimas, que es nuestra responsabilidad fundamental, y de seguir diciendo, tanto a nivel nacional como internacional, lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en Venezuela, con una situación donde las perspectivas son difíciles. Y como la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas? Eh, muy rápidamente digo eh, cuatro cosas. En primer lugar, eh, creemos que la mejor alternativa es la negociación. Es decir, nosotros creemos que hay que apoyar lo que está ocurriendo en, en Barbados, ojalá de ahí salga un resultado. En segundo lugar, no creemos que alguna intervención militar sea solución para Venezuela. Creemos que eso más bien lo que puede es traer más sufrimiento, agudizar una crisis no solo en Venezuela, sino una crisis regional. O sea que la salida de intervención militar es totalmente negativa, no solo para Venezuela, sino también para la región. En tercer lugar, las perspectivas son de un incremento de la migración forzada. Y por lo tanto, tiene que haber una respuesta regional a la migración forzada y afortunadamente se ha ido trabajando en ella. Y finalmente, la salida tiene que ser con participación del pueblo. Y la forma de participación del pueblo más efectiva, más directa, es a través de elecciones, que sea el pueblo venezolano, a través de unas elecciones, con supervisión internacional, con un Consejo Nacional Electoral. Eh, renovado y con condiciones para que los que están en el exterior puedan votar y que sea el pueblo venezolano quien decida el futuro político del país. Muchas gracias. Gracias, Marino. Uh, paso ahora para uh, Beatriz Borges. Beatriz es abogada, defensora de derechos humanos y directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAS una organización que trabaja en la promoción defen de la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos, y la cultura de paz en Venezuela. También es profesora de pregrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, eh, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de esa universidad. Beatriz, por favor, diez minutos. Muchas gracias, buenos días a todos y a todos. Quizás lo primero que quiero hacer es compartir mi alegría por estar en esta conversación, porque uh, la verdad eh, agradezco a las organizaciones que nos invitaron poder alinear la posibilidad de que estemos todos juntos y escucharlos hablar y recordar los años acumulados que tenemos haciendo este trabajo eh, y, y, y mis experiencias personales eh, con todos, en todos estos años de largo deterioro, como decía Marino, desde estar uh, en altas horas de la noche, en la madrugada, en los tribunales. ...hasta tener reuniones de alta... Eh con altas personalidades Naciones Unidas en las agencias, pero también buscar medicamentos para personas que están en peligro, eh, en su vida está en peligro. Eh, desde tener la posibilidad de trabajar conjunto con los medios que nos ayudan a, a expresar y a explicar cómo, cómo este mensaje, cómo esta documentación eh, que hemos hecho y donde Efecto Cocuyo ha sido un, un aliado fundamental para las organizaciones y también eh, con organizaciones de amplia trayectoria que conocen el, el, el transcurso de los derechos humanos en Venezuela. Eh, como provea que, que, que ha sido también un punto de referente para todas las organizaciones que hemos eh, crecido y nacido en este contexto de represión. Entonces, para mí, de verdad, es un placer, un privilegio compartir y conversar con ustedes algo que nos duele, algo que nos afecta, algo que ha sido parte de nuestros últimos años y a los que les hemos dedicado la vida del corazón y nuestras horas de día y de noche. Eh, vengo a compartirles un poco eh, eh, lo que nosotros hemos tenido en experiencia y que también ha sido un parte, un parte de un trabajo coordinado con organizaciones de la sociedad civil en cuanto a lo que es la respuesta internacional de los organismos de derechos humanos, pero en, en general la comunidad internacional, para la crisis de Venezuela. Y, y quizás si me da el tiempo, al final un poco complementar esto que hablaba Marino en términos de eh, posibles eh, salidas a la crisis y a la recuperación de la democracia en Venezuela. Eh, en primer lugar, cuando hablamos de la respuesta internacional a Venezuela, quizás tenemos muy, muy frecuente y muy sobre la mesa lo que está pasando ahorita en el Consejo de Derechos Humanos. Esta semana eh, se produjo la actualización oral de la Alta Comisión de Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela eh, al informe presentado en el mes de julio. Y yo lo primero que quisiera decir allí es que quizás estamos viendo el momento y lo que está ocurriendo allí, pero eh, ahí vuelvo al, al término del proceso que nos ha llevado llegar hasta allí. Son años de documentación eh, en un país donde, como decía Luz Meli, no hay acceso a la información pública, no hay eh, documentación de lo que pasa, no hay datos oficiales y donde a las organizaciones nos tocó por mucho tiempo levantar esa información con las víctimas, con nuestros recursos para mostrar a nivel internacional lo que estaba pasando en Venezuela, el conceptualizar que era una emergencia humanitaria compleja, el conceptualizar la, la política de sistematización de persecución en Venezuela, eh, nos llevó tiempo, nos llevó documentación, nos llevó explicarlo tanto a nivel nacional a nuestros pares, pero también a los organismos internacionales. Eh, donde no dejábamos de insistir eh, para que hubiese esta respuesta internacional, porque además se activaran los mecanismos adecuados, eh, porque normalmente o tradicionalmente asistíamos al sistema interamericano, a los a organismos de tratados y de Naciones Unidas, los procedimientos especiales, pero esta crisis que veníamos documentando venía tomando dimensiones que requerían una respuesta adicional de la comunidad internacional, además de todas las aristas, porque no solamente estábamos hablando de derecho internacional de los derechos humanos, sino que también estábamos hablando de derecho humanos eh, Internacional humanitario, estábamos hablando también de derecho penal internacional, de derechos refugiados, de derechos migrantes, es decir, todas las aristas eh, de una problemática muy compleja estaban presentes y nos tocó a las organizaciones no solamente documentarlo, no solamente caracterizarlo, sino llevarlo a estas instancias internacionales. Y de allí es que estamos hoy en día en este proceso donde ya tenemos un informe eh, eh, que diagnóstico específico de la alta comisionada de los derechos humanos y cuando ustedes van a los pies de página, toda esa información es recogida fuertemente y con pocas con las capacidades que tenemos de la sociedad civil eh, y, y y ese informe ha sido fundamental porque le está marcando la pauta a los estados en el Consejo de Derechos Humanos, pero también a la comunidad internacional sobre cuál es la crisis o las dimensiones de la crisis en materia de derechos humanos en Venezuela. Y haber llegado hasta ahí, como les digo, nos, tocó, nos tomó muchos años, pero estamos en ese momento donde ya el Consejo de Derechos Humanos conoció esa información y donde en este momento pues, tuvo una actualización. Eh, después de poder haber ido la alta comisionada a Venezuela y eh, haber planteado el establecimiento de la oficina del alto comisionado en Venezuela. ¿Y qué estamos proponiendo desde la sociedad civil? Eh, estamos proponiendo la existencia o que sea haya una respuesta coherente a este nivel de dimensiones de crisis en derechos humanos que quedaron plasmadas en el informe presentado por la alta comisionada del Consejo en julio. Y esa respuesta coherente para nosotros implica la comisión de investigación, la permanencia de la oficina y... Um... El que haya esta resolución que esperamos que pueda darse en estas próximas semanas, ayer eh, el, la misión de Perú anunció eh, la, 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 el hecho de que van a, a presentar esta resolución y esperamos el apoyo de la comunidad internacional. Y esta resolución que contenga la Comisión de Investigación, eh, que para nosotros es un elemento fundamental en términos de justicia, en términos de responsabilidad individual de aquellos que durante todos estos años violaron sistemáticamente los derechos humanos, es también una forma de contención. Y de protección en un país donde no tenemos instituciones independientes, donde tú no puedes ir a ningún organismo a presentar una denuncia sin estar bajo peligro de persecución o represalias, donde no tenemos ningún asidero de protección como defensores de derechos humanos, donde el mensaje es: el próximo puede ser tú aunque no tenemos, como dice Marino, esa, esa, en caso de los defensores, esa recurrencia de casos, los mensajes son bien escogidos eh, para, para, para enviarnos a, quien, a aquellos quienes ejercemos la defensa de nuestros derechos y también que defendemos a otros. Entonces, esta comisión de investigación es un órgano que apunta a la justicia y estratégicamente no solamente lo hemos planteado o hemos sugerido desde las diferentes organizaciones internacionales que apoyaron también el trabajo de las organizaciones locales en hacer esta propuesta al Consejo el hecho de que se plantee no solamente el seguimiento del Consejo de Derechos Humanos y de la oficina de la Alta Comisionada, sino como decía Feliciano al principio involucre en una forma más amplia a las Naciones Unidas eh, en términos de que las, el Secretario General de Naciones Unidas tenga una labor mucho más activa porque como sabemos no es una sola solamente una crisis de derechos humanos es la base pero tiene diferentes aristas y debe eh, abordarse de esta forma comprensiva, combinada que actúe en mecanismos simultáneos porque la crisis tiene diferentes aristas y por eso es compleja entonces si no es de esa forma cuando tengas lo humanitario pero no atiendas los derechos humanos o no atiendas lo político o no atiendas la crisis de, de, de migrantes y refugiados vas a tener patas cojas, entonces la necesidad de esta comprensión y que además Naciones Unidas tiene experiencia en la atención de estas crisis es necesaria ¿qué esperamos después de esta resolución? esperamos por supuesto que esta resolución sea contundente que sea apoyada por parte de los estados que efectivamente consagra la comisión de investigación que nos permita también ser un, un puente a, a este trabajo de justicia y de justicia transicional que vamos a necesitar en venezuela eh, pero también que nos dé contención con la presencia real y efectiva y con un, un funcionamiento eh, operativo de la oficina de la alta comisionada, y eso para nosotros va a ser muy importante que sea aprobado en esta sesión del Consejo en septiembre. Y eso va también marcar la pauta para el futuro en temas de derechos humanos en Venezuela. Eh, en ese sentido, eh, creo, creo que es fundamental evaluar. ¿Cómo va a ser la respuesta? O sea, ya se si ha pasado algo de un año y medio para acá, es que nadie puede decir que no sabe lo que pasa en Venezuela. Eh, esos datos existen, la gente conoce las dimensiones y lo que confirmó el reporte de la alta comisionada esta semana eh, es que la situación se ha agravado y sigue en deterioro. Entonces, tiene que haber una actuación coherente, urgente, en una de las grandes. Más grandes crisis del mundo. Tomo el país con el segundo número de refugiados, 4.300.000 personas. O sea, no podemos esperar que haya mecanismos intermedios o eh, que no haya una respuesta adecuada al desespero que, como decía Luz Meli, tenemos los venezolanos, que, 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 no podemos, que queriendo estar en Venezuela en este momento, para muchos no es posible o para la mayoría de los venezolanos no es posible. Y, y en ese sentido... Eh, yo creo que la asistencia en términos de la... Eh, respuesta internacional y sobre todo Naciones Unidas tiene un rol fundamental en que no sea un fracaso, que veamos Venezuela en dos o tres años después y que lo que se pudo hacer hoy no se haga es grave. Así que nuestro llamado y nuestra presión a los organismos internacionales eh, y especialmente a aquellos que tienen una labor técnica eh, y, y, y una palabra fuerte en temas de derechos humanos es que no posterguen, es que no, es que no se den el chance de fracasar o que Venezuela sea una crisis mundial no atendida. Eso es una de las cosas que nosotros alertamos y que creemos que estamos en un momento clave para eso. Para finalizar, no sé cuándo tengo tiempo, <laughs> eh, sí, pero quería hacer eh, ¿un, minuto? Okay, un minuto para hablar de un tema que nadie quiere hablar, eh, que tiene que ver con el tema de cómo recuperamos la democracia. Porque además eh, ahí hay una palabra clave que es elecciones, y, y a veces confieso que es, me es difícil incluso hablarlo con mis compañeros, porque eh, a luz es como un tema tan político de todo el mundo como rechaza en, en Venezuela. Porque además en nuestro país eso ha tenido un, un, un significativo eh... Eh, terrible en términos de cómo hemos perdido la confianza en el voto como un elemento de transformación de la sociedad y como un elemento posible de real de salir de esta crisis. Y en ese sentido creo que complemento lo que, va, lo que dijo Marino y lo que seguramente va también a trabajar este Alfredo que tiene que ver con nuestros derechos políticos, o sea más allá de elecciones, más allá de un proceso electoral como derechos humanos nuestros derechos políticos han sido fulminados. Hay un deslave institucional y entonces en ese sentido eh, parte de que nosotros podamos volver a atender ese puente para tener una democracia en Venezuela y no sea algo que visuaremos hace de mucho tiempo, sino que podamos irlo construyendo, requiere eso, el reconstruir la democracia con la restitución de nuestros derechos políticos, desde el punto de vista de la participación, del voto, de la capacidad de decir, de la capacidad de saber que con nosotros mismos podemos... Eh, generar nuestro destino y podemos cambiar a través de instituciones democráticas eh, lo que va a pasar a Venezuela. Y eso es lo que lo va a hacer sostenible. Cualquier otra vía... Eh que no sea negociación o elecciones, es revancha, es conflicto y no va a tener sostenibilidad para Venezuela. Y por ahí nosotros hacemos este esfuerzo de hablar un tema tan impopular como son las elecciones y la reconstrucción del, del camino electoral. Y es por ello que si bien es cierto, el tema humanitario, el tema de los refugiados, el tema de la Corte Penal suenan más urgentes, nosotros queremos traer el sentido de urgencia en la restauración de los derechos políticos, porque eso es lo único que nos va a permitir en un futuro corto a mediano plazo poder celebrar unas elecciones auténticas con garantía de derechos humanos que nos puedan llevar a recuperar la democracia en Venezuela porque eso es lo que necesitamos recuperar la Venezuela la democracia para tener una base donde los derechos humanos sean garantizados. Entonces, eh, aquí el reto de Venezuela de la activación de todos estos mecanismos simultáneos, de la senti el sentido de urgencia, de, de armar el camino por la democracia y la restauración de los derechos políticos en Venezuela, y que sea algo que que definitivamente se ha construido por nosotros con el acompañamiento internacional, porque no podemos solos. Es decir, el nivel de, de, de ataque, de debilidad, de persecución, de desmantelamiento que tenemos, nos hace necesitar de la comunidad internacional en este momento. Pero no que nos sustituyan, que nos acompañen a construirlo. Habemos venezolanos dentro y fuera construyendo patria, construyendo el país. Y yo creo que con eso termino, con la esperanza. Definitivamente hablar de Venezuela nos duele a todos. Eh, escuchar los datos, hablar hablar de las de todo lo que está ocurriendo, es un doloroso paso para nosotros. Y aquellos que conocimos una Venezuela que era distinta a la que estamos viviendo hoy, este, nos duele más todavía. Eh, mis hijos no conocieron esa Venezuela. Mis hijos, posiblemente, no puedan estudiar en la universidad que yo estudié y que tan orgullosa me siento y donde pude después dar clase. Pero yo estoy trabajando para esas futuras generaciones. Yo creo que los venezolanos que estamos aquí, los venezolanos que están en Venezuela, estamos trabajando para que eso sea posible y no vamos a renunciar a eso. No vamos a renunciar a esa posibilidad de que no nos roben ese país que, que tanto queremos y que no roben al, al mundo la posibilidad de que eh, los malos triunfen sobre los buenos. Creo que eh, ese es el ejemplo que tenemos que dar. La comunidad internacional tiene que estar con nosotros, con estas voces y con los este liderazgos democráticos honestos que están trabajando porque eso ocurra y todas nuestras, fuertes, nuestras fuerzas deben estar ahí para que esta no sea una crisis que fracase de largo tiempo y que sigan más venezolanos perdiendo su vida y sufriendo. Muchas gracias. Gracias Beatriz. Yo creo que uh, testimonios así nos, nos uh, muestran que por qué es tan importante escuchar a la sociedad civil. Uh, a la, la, uh, no, no es posible uh, mirar a la crisis venezolana sin considerar el aspecto humano. Y no se va a, 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 a salir de esa crisis sin justamente uh, la, la la, la emoción y el amor que se ve uh, en el trabajo de la sociedad civil venezolana hoy. Uh, paso ahora a Alfredo Romano. Alfredo uh, es el uh, director ejecutivo del Foro Penal venezolano y ahora un uh, uh, lovental Fellow acá en Wilson Center. El Foro Penal ha sido uh, uh, una de las organizaciones más importantes. Uh, para apuntar y, y mostrar los casos de presos y perseguidos políticos en Venezuela hoy, uh, muy muy importante el trabajo que ha hecho. Entonces también un, un honor poder tener a Alfredo acá. Okay, uh, thank you very much for uh, for the invitation to the Wilson Center and to Ola. Um I was thinking about talking in Spanish or English, and actually, um, if I talk in Spanish, then I have more words, so I can maybe. talk for more time and actually m I will be more passionate, so I will be uh, shorter in English and, and maybe more concrete. Um, <laughs> so uh, I will start with, um, with citing uh, what Michelle Bachelet said in his last report, in his updated report, and she said that the human rights situation continued to affect millions of people in Venezuela with clear destabilizing impacts in the region. Mm -hmm. This is important because it is what uh, I I'm, will focus on. Um, my organization, Foro Penal, at this time, uh, and this is, not, is a literal thing, uh, at this time, there are lines in our office in Caracas of people waiting for assistance. Uh, I mean, the victims of political repression in Venezuela have grown uh, really dramatically. Uh, and actually, I always say, it's like a kind of joke, but it's not um, it a joke. Uh, the only enterprise that actually has grown in venezuela is foro penal. we're more than 7,000 activists, but it's not like a success for venezuela. it's because we need more activists because there are more victims and we need to attend more victims every day. so we we'll talk about political repression, and actually this statement of michel delcele is related to the increase. In political repression in Venezuela, and, and I, I would talk about political repression, and it is important in order to, to focus on the, on the topic, which is pathways out of the crisis. I think that we, na we need to analyze political repression in in two levels, uh, in a micro from a micro perspective or from a micro level, and from a macro perspective. So as a micro problem, and as a macro problem. Um, uh, now, that's why I showed this graph, this is uh, detentions, we have a database of that you can see how many people are detained, who are detained, if they are students or not, and ages and everything. And this is from 2014. And um, since January 2014, there have been more than 15,000 detainees political detainees in Venezuela. So people has gone to jail because protesting, for example, because participating in a political mass mobilization. And what is new, but is it not, not too new, is because they protest because of the lack of food, the lack of medicine, of the lack of uh, public services. So from a micro level, right now, there are people in jail and maybe nobody realized what is to be in jail in Venezuela. I mean, for political reasons, you don't have medical attention. You're being tortured uh, because there are a lot of cases of torture in Venezuela, and you are for years in jail without any due process of law. Not due process of law. Without any process, so you don't have a right of defense. For example, there is a case of one doctor, uh, doctor medical doctor. Uh, his name is Jose Alberto Marulanda. He 's been in jail for more than one year, one year and a half. I hasn't had the right of defense. So imagine me as a lawyer, what to do. I mean, how lawyers defend someone if you don't go, for example, to a hearing to defend this, per this person. So you don't have this possibility. So NGOs, we as NGOs, and for openend specifically, we have to be more creative how we uh, make these people release, how, how we take this guy out of jail, where well, we have to do campaigns, we have to do mass mobilization, we have to do non-violent actions, and we have, to do, uh, we have to go to the international uh, entities in order to look for help and for in, uh, to raise international attention. so we have these individuals in jail, and also there is something very important that maybe you guys don't know. At this moment, there are forty-four members of parliament. Thirty-eight of them are in exile. Two are in prison, and four are in embassies as refugees, as political refugees. Just to give you an idea, in uh, the parliament is composed by one hundred sixty-seven members of parliaments, and the opposition had had one hundred twelve. So 44 of these 112 are simply out of work, but not because they are they, are, they don't want to work; it's because the government pers are persecuting them uh, for political reasons. Then we go to um, to the macro level. Well, it, it is important. that This other graph it is important because then from the micro micro uh, from the individual side of the problem, NGOs are. Really important, and we keep working even though if we don't have a macro solution of the problem. And actually, if you see monthly incarcerations, this is this red curve right there, and below you will see monthly releases. So we get releases. Do you imagine if NGOs weren't there? We imagine if we weren't looking for people in different prisons. Maybe there were 15,000 people in jail and nobody would know about it. So, the effort that we do, all of these people here in Venezuela, is extremely important. So, as a, the, so in order to, to focus on this micro level, the support to the NGOs is extremely important and this is also another interesting thing. this is what we call the revolving door effect. so you can see the red line is people that are being incarcerated and the blue line is people that are being released. so the government has a kind of method and a, and a strategy, a more a tactical plan, in order to show the world that there are not 15,000 people in jail, but they are at this moment. 478 political prisoners. But this goes to the other problem, the macro problem. So, a political repression as a macro problem. I call it a state, Venezuela, as a state of repression at this moment. A state of repression and political repression in Venezuela is a political strategy. A state repression is a political strategy and it's been extremely effective. so because they, they are keeping control of the government, they have monopolized power using political repression. and political repression isn't just against political dissent. it's not just against the political opposition. it's also against poor people that are protesting because of the lack of food. there is one case, i don't know if, if you don't know, please go and see this case because it's still uh, surprised me and, and I don't know what to do about this guy. His name is Rufo Chacon. Rufo Chacon is a 16 years old guy that was protesting with his mother because of the lack of gas, you know, to, 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 to fight, uh, to, to fire up the uh, kitchen, and everything, in Venezuela. And this guy is not that he lost uh, his sight, he lost his eyes because it shot the guy in his face. And he lost his eyes just for protesting. So, if you have a child, are you going to protest? You, you, you have to think, you know, if you're going to protest again. Well, that's what is happening in Venezuela. So, this political strategy using repression and this state of repression. Is being extremely effective. So, as a macro problem, if we don't solve this issue, if we're still thinking that the only way uh, to, 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 you know, it's like reports from the from the United Nations and raising international attention without changing this way of controlling people in Venezuela, there is no way that we there is a, a solution. Um, from a micro, and I'm gonna finish. I think. I'm uh, two minutes, uh, that's, that's, just, that's why I did it in English, that's great. <laughs> so, there is another, uh, and actually, Cindy, uh, Cynthia Granford uh, uh, wrote an article about it, the migration crisis. Political repression and the state of repression is totally linked to the migration crisis. There is, for example, and we don't have statistics, and we are trying to do it at this moment, about all political detainees that have Left the country and are part of these 4.3 million Venezuelans that have left the country, according to the UN. 4.3 million Venezuelans. The population is 30 million. 4.3 million is, about, is more than 10% of the population. Um, so, the case, for example, of Carlos Mora. Carlos Mora is a guy that was in jail for about four months. He was tortured. He was released. and He's in the United States at this moment. Ariana, Ariana is a woman, medical student, 21 years old. She was forced disappeared three times because they were looking for his uh, aunt, uh, that um, military or whatever, and th that's what they do with their families, the members of the family of people that they're looking for, and she's in Kukuta at this moment. With 20 members of her family. So, migration is also linked to political repression. But, more than that, I mean, it's not just, as a, again, uh, political dissent specifically. It's not people that protest for political reasons, for, for example. It's not people that protest because they like Juan Guaido or they like Maduro out of power. It's people that protest for the lack of electricity, for example. Yesterday, there was a protest in Sulia State for the lack of electricity, and there are people in jail because of that, and Foro Penal is assisting these people at this moment. So this state of repression is causing a very important regional problem, that is, migration. Um, for um, So the micro-solution, uh, we need to keep, of course, uh, putting pressure. Uh, NGOs, uh, are extremely important, as you can see, for example, I just wanna also to understand the results or the effect of international attention. When Michel Bachelet came to Venezuela, uh, c if you can see this curve right there, there were 868 political prisoners. Right now, there are 478. So there is a 50% reduction of political prisoners. Wh this is uh, important. So, from the micro solution, we need, of course, international attention. The, 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 the actions and the activities of human rights defenders is very important. And from a macro solution, then it's a more uh, a, you know, a difficult thing because it's more a political solution. And this is, I think, what we will discuss maybe today what are the solutions from the macro uh, point of view uh, negotiation, mediation, elections, intervention. Or sanctions versus incentives. So maybe incentives is something that we may also talk about. Incentives to the, to the perpetrators or to the guys that are not involved in crimes against humanity, but they are part of this, of the state of repression. Thank you very much. Gracias, Alfredo. Um, Vamos a pasar ahora a, a las preguntas y voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer la, uh -huh. la primera. Um, todos acá hablaron de claro de la situación y algunas uh, alguna esperanza en las negociaciones también apareció en en las ponencias. Entonces mi, mi, mi primera pregunta es claro de un lado um, hay una una o sea no hay ninguna unanimidad en Venezuela sobre las negociaciones. Hay una parte significativa de la población que no apoya las negociaciones. También, sobre todo, los que están más uh, vinculados a la oposición. Entonces, quería un poco escuchar el tema de la legitimidad de ese proceso uh, y de una solución ne negociada después de, de tanto tiempo, que, que claramente estoy de acuerdo que es la mejor, pero hay que... que que tener en cuenta ese tema de la legitimidad, y quería escuchar un poco de eso. Después, poner también preguntar un poco qué falta para, para que las negociaciones uh, lleguen, cuáles son los actores centrales, uh, o después de, de ese tiempo, hay un poco una impresión de los que siguen las negociaciones uh, 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 de cerca las noticias sobre las negociaciones que más o menos el juego ya está definido en las pos posibles posiciones, pero qué falta entonces para que se llegue. Y finalmente, todos, claro, vinculados, uh, ¿qué tipo de incidencia internacional que puede tener efecto concreto uh, para una salida negociada uh, de la crisis? Entonces, escuchar un poco a ustedes sobre eso. Bueno, empiezo yo. Todo más político. Aunque por ahí anda Michael Penfold que puede hablar también de eso. Para ver eh, si se hiciera una encuesta a la gente que sale del metro de Caracas para hablar de los sectores populares que usan el, el metro y le preguntaras, ¿usted está de acuerdo con una Intervención militar o usted está de acuerdo con una salida electoral. Muy probablemente la respuesta es estoy de acuerdo con las dos. ¿no? Y parece contradictorio, pero a esa respuesta va a ir acompañada con una expresión que diga lo importante es salir de esto. ¿no? Es decir, el pueblo venezolano quiere salir de la situación en que está. Y apoyaría la solución que sea más rápida, la que pueda ser más efectiva. A nosotros en Provea nos llamaba mucho la, la atención el que más del 30% de la población en encuestas que se realizaban Decían que estaba de acuerdo con una intervención militar. Es una cifra alta. Sí, es la gente sufriendo pidiendo más sufrimiento, porque toda guerra lo que genera es más sufrimiento. Pero es que el desespero es tal, o sea, tal el nivel de desespero, tal el nivel de angustia y el deseo de salir de la situación que la gente apoya cualquier alternativa. Pero cuando le preguntas a la gente si está de acuerdo, con que se convoque a un proceso electoral, que la salida es, es el, sea electoral, la respuesta es mayoritaria. Es decir, más allá de lo que decía Vivi eh, Borges, en el sentido de, de, de las limitaciones para el ejercicio del voto, la gente sí cree que la salida tiene que ser electoral. Y creo que esa es la, la, la opción principal. ¿Qué nivel de legitimidad tienen los negociadores. Eh, bueno, lo primero que hay que hay que decir es que estas negociaciones todavía son negociaciones de cúpula, no, es, eh, en el, el alto gobierno y la dirigencia de la oposición. Yo creo que en este momento es positivo que sea así eh, y que esté Noruega participando por su por su experiencia, pero eh, debe avanzarse a un proceso de mayor transparencia, porque no solamente es que es negociación de cúpulas, sino que es negociación donde no hay información. Eh, y la explicación que dan quienes están en las negociaciones del mismo gobierno de Noruega es que para generar confianza se requiere por la hora este nivel, digamos, de secretismo en las negociaciones, pero habrá que avanzar a un proceso donde sea mucho más eh, transparente. Eh, si queremos una salida que sea pacífica, democrática, que no genere mayor sufrimiento al pueblo venezolano, indudablemente que la negociación es la mejor eh, alternativa. Y, hace, y a esas negociaciones hay que apostar para que tenga los mejores eh, resultados. ¿Qué falta? Eh, yo diría que falta, ojalá, un mayor pronunciamiento de organizaciones de la sociedad civil. Yo participo dentro de un grupo que nos hemos estado reuniendo en, en, en Caracas, una iniciativa convocada eh, por algunas personalidades y provea, donde nos hemos agrupado eh, personas vinculadas al chavismo y personas que no estamos vinculadas al chavismo para discutir, para ver las salida, sacamos un pronunciamiento hace aproximadamente unos 10 días porque creemos que tienen que empezar a levantarse las voces desde de la sociedad para respaldar el proceso sí. de, de negociación. Pero además hay que adelantar un proceso de generar confianza, este, ir acercando, digamos, posiciones entre gente que es crítica al gobierno y gente que todavía apoya al, al gobierno, pero que estamos de acuerdo en lo más mínimo. Es que el país necesita una salida que sea pacífica y que sea democrática. Y, y, y creo que lo que falta es que se alcen las voces desde la sociedad civil apoyando el proceso de negociación. Bueno, yo me podría referir a lo de la, la necesidad de la incidencia internacional y creo que es clave y creo que. Eh, Incluso en este momento tan restringido de los defensores de poder salir y hablar fuera eh, es más que necesaria, porque porque tiene esta visión comprensiva, combinada y de mecanismos simultáneos. Y a veces a nosotros por la la, la sensación de desesperación, urgencia, nosotros tenemos un dicho que dice es difícil comer chicle y más caminar a la vez. Pero es que en Venezuela nos toca, digamos, abordar comprensivamente porque todas las crisis son de urgencia. Eh, en el tema humanitario que yo creo que podría decir que, es que estamos más avanzados porque bueno tenemos en teoría un plan de respuesta humanitaria, como decía Feli. Toca toda esa lucha en términos de que realmente se hablen de las reales dimensiones. Eh, apenas en abril dijeron que habían 7 millones de personas en necesidad. Acá habla de 14 millones de personas. Somos 30 millones de venezolanos. O sea, la mitad de nuestra población está en necesidad de asistencia internacional. Y el plan, como decía Feliciano, no tiene ni esas dimensiones ni esa cobertura eh, y no realmente se ha, ha, ha empezado a desarrollar efectivamente. Y las dificultades de abrir ese espacio humanitario. La, las capacidades que tienen organizaciones como Acción Solidaria eh, y sociedad civil e internacionales para poder salvar vidas y ayudar a, la, a las personas en el tema y además también tenemos la crisis humanitaria generada por la movilidad humana que es la donde eh, digamos la mayoría de los recursos y fondos están yendo por las capacidades de los estados de responder pero las esas son las causas, las consecuencias siguen estando. Perdón, esas son las consecuencias, las causas siguen estando en Venezuela y ambas deben ser atendidas. En temas de derechos humanos creo que también tenemos este camino avanzado que les decía ante el Consejo de Derechos Humanos y por eso es tan clave esta próxima resolución y que el Consejo atienda eh, con, con la Comisión de Investigación que nos va a permitir tener un mecanismo de justicia tan importante en Venezuela eh, no solamente para para los momentos actuales sino para la reconstrucción de la institucionalidad democrática y el sistema de justicia en Venezuela y que se puedan responder a todas las violaciones de derechos humanos que se dieron en este largo periodo. Y en tema de crisis política, y que les decía, esa es mi mayor preocupación, porque no hay ese sentido de urgencia, se, se, se está dejando solamente a los factores políticos y, y yo tengo esa reflexión y lo comento muchas veces con mis compañeros, cómo sociedad civil tiene también, si, sin tener que politizarnos en el sentido partidista, pero actuar en ese proceso de recuperación de la democracia en Venezuela, eh, de las organizaciones de la sociedad civil que tenemos esta información y que seamos escuchados por los mediadores, por los actores, en un momento donde mucha gente ha perdido la brújula, esta información es fundamental que la tengan en la mano y puedan decidir. Y aquí vuelvo otra vez con, en términos de incidencia, la labor de Naciones Unidas en la posibilidad, no solamente de acompañar, diagnosticar ese proceso de, de, de deterioro y de deslave de los derechos políticos, sino con asistencia técnica internacional, eh, proveer un proceso de acompañamiento para que tengamos esa restitución de derechos políticos. Lo cual, si nosotros diéramos mañana hay una elección en Venezuela como una salida eh, rápida y mágica, eso no sería posible en nuestro contexto actual. Entonces, por eso es que yo quiero transmitir, y muchas organizaciones como Marino, que estamos en el diálogo social buscando esta comprensión más amplia, incluso desde adentro, entender que tenemos que caminar y darle urgencia a la reconstrucción de nuestra participación ciudadana para recuperar nuestra democracia. Es un camino épico, es un camino difícil, pero no podemos seguir esperando para comenzar a tener acuerdos, consensos y acompañamiento de la, de la, de la comunidad internacional para recurrirlo. Y bueno, cuando tengamos esos, esos espacios de presión. Y de coordinación y de activación de mecanismos, todo va mejorando. No, no hacerlo eh, es tener desesperanza y no es tener salida. Por eso, eh, la clave de la comunidad internacional en, 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 en la solución a la crisis de Venezuela, pero eh, sin sustituir todo lo que los venezolanos podemos hacer para lograrlo. Gracias, Beatriz. Uh, Luz eh, Bueno, yo eh, no soy muy optimista en torno a, a las negociaciones. Por varias razones, pero sobre todo porque creo que um, todavía no se termina de, 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 de ver que lo que ha ocurrido en Venezuela eh, es un modelo replicable de desmantelamiento de la democracia. Y el no tener conciencia de eso ha hecho que, bueno, que se cometan errores de un lado o del otro y que también no se tenga la perspectiva de eh, eh, la situación venezolana. Decíamos hace mucho tiempo que Venezuela se iba a convertir en un problema cuando la gente empezara a salir de allí, porque bueno, eh, los venezolanos no tenemos vocación, no teníamos vocación de emigrar y siempre, siempre habíamos sido un país receptor de, de migrantes y ya vemos que 4,3 millones de personas aproximadamente, seguramente hay un subregistro allí, han salido del país. Eh, entonces, ¿qué falta? Diría que falta muchísimo. ¿Por qué falta muchísimo? Porque eh, uno, eh, hay una vocación de poder, de autoritarismo de parte de los líderes del gobierno de Maduro. Eso hay que eh, ser claro y saber que eso es así. Eh, dos, no existe del lado de, 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 de la oposición venezolana, digamos, una estrategia única, sino que entonces dentro de toda esta cuestión de polarización que hubo antes se producen estas tormentas polarizadoras dentro de las, fuerzas, las propias fuerzas democráticas que quieren salir de Maduro. Tres, pero bueno, añadimos un elemento que es también tan interesante, que es el elemento del chavismo disidente, que también tiene una manera de pensar y de ver cómo se pueden salir de las cosas. Entonces, vemos como cuatro, cuatro grupos de, oposiciones, de, op eh, de oposición, pero que no coinciden entre sí sobre esto. Y vemos un solo grupo de gobierno que está muy claro que su, su decisión es mantenerse en el poder. Yo creo que hay que ser muy claro y muy crudo con esto. Y esa, y, esa, y esa decisión de mantenerse en el poder va desde expulsar a los venezolanos a callar las voces, mantenerse en el poder a, a, a costa de la muerte de otros venezolanos y de la situación interna, y por supuesto eh, generar un, un sistema de, de, te, de terror que hace que mucha gente que pueda dedicar, se podría dedicarse a buscar soluciones termine espantándose o eh, eh, buscando opciones para garantizar su integridad. Entonces, en ese sentido, yo no soy tan optimista. Ahora, ¿qué, qué, qué me, me da un indicio de que... Tal vez haya algún tipo de posibilidad, si sí, la participación de, de Noruega, pues porque son expertos en este tipo de cosas, pero también sabemos que son va, puede ser una negociación que no va a concluir en el tiempo que a lo mejor algunos querramos concluir. Entonces, si sí, nosotros conocemos bien, y yo creo que lo conocemos en cier de cierta manera, eh, cómo funciona esta mentalidad de, de los que están en el poder de, de, en Venezuela, eh, hay opciones, Sí, ya lleva un año discutiendo, ya se decidió en el término político que Guaidó iba a repetir en la Asamblea, por tanto va a ser reelecto presidente encargado de Venezuela. Este, y eh, eh, ya va pasando un año de, 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 de la toma de posesión de Maduro y es lo más probable eh, es que lleguemos al acto de un referendo revocatorio eh, a Maduro. O sea, si uno conoce más o menos bien cómo actúa. Eh, el, el grupo de Maduro, lo más que pueden ofrecer es acogerse a la Constitución y esperar a que llegue el tiempo del referendo revocatorio para garantizar que no van a, eh, a, a interrumpir esa opción y van a, a acabar con esa opción como lo hicieron con, eh, en el 2016. ¿Podemos aguantar los venezolanos hasta allá? Esa es la gran pregunta. ¿Tiene que.? Toda la crisis que está viviendo el país, la incidencia de desestabilización regional la tiene, sí la tiene, sí la tiene, y la estamos viviendo en los países, sobre todo en los países suramericanos. ¿Qué respuesta puede haber ahí? Yo creo que ese es el mayor incentivo, para que incluso la comunidad internacional vea que hay que prestar muchísimo más atención a buscar la solución y que sea una solución que incluso eh, no nos lleve a más complicaciones. Porque una de las preguntas que nos hacemos es si alguien decide una solución militar, una solución armada, eso va a traer la paja a Venezuela, eso va a traer la paja a la región. Eh, nosotros corremos el, la, eh, el peligro de, de tener escenarios como Siria, por ejemplo. Eh, nosotros eh, corremos la, la posibilidad de tener escenarios de otros países que han vivido excepciones eh, territoriales. Yo creo que todas esas cosas hay que verlas y analizarlas, y aunque a mucha gente no le sale eso en sus análisis, en sus escenarios, bueno, en Venezuela han pasado cosas que mucha gente decía que no iban a pasar en un país con tanta con un sistema democrático como el que tenía. Entonces, en conclusión es eso, ver que es un, un, eh, es algo que se puede replicar, fingir ser demócratas cuando no sé, y utilizar las reglas de la democracia para desmantelarlas y destruirlas, y luego poder estar en un, eh, en un tiempo indefinido manejando y administrando una crisis, manejando eh, eh, la escasez. Reprimiendo eh, y además, entonces propiciando la salida de muchísimos más venezolanos. Gracias, Alfredo. Sí, bueno, no quiero eh, repetir lo que ya han dicho, de lo cual estoy eh, de acuerdo, pero lo, lo que sí es importante es que debemos analizar. Yo parto siempre de, de que estos problemas, y es difícil, pero como venezolano debemos analizarlos eh, objetivamente y no subjetivamente. Es decir, como decía Marino, desde el punto de vista subjetivo, los venezolanos quieren salir de esto como sea, básicamente. ¿no? Ahora, desde el punto de vista objetivo, ¿qué opciones realmente existen ciertas? Porque inclusive, si habláramos de la supuesta intervención militar, bueno, yo no controlo eso. No sé ni cómo se agarra un arma, eh, y ni, ni, ni sé quién está dispuesto a hacerlo. Y pareciera que, que esa disposición no existe. Es decir, entonces yo creo que discutir eso es algo que, que escapa un poco de nuestro, de nuestro planteamiento, con todo y que no estamos de acuerdo, con todo y que no queremos eh, violencia y que queremos una salida pacífica. Pero a todo evento la discusión no de enfocarse allí, pienso yo, porque no tenemos ese control de ninguna manera. Entonces, yo, la, yo creo que toda opción, eh, eh, respondiendo un poco la, la pregunta de Pedro, la, la tensión internacional es elemental en la crisis venezolana. Como, como, como bien sabemos, y cuando hablaba de este estado de represión o de esta estrategia política del uso de la represión que ha tenido como consecuencia, entre otras cosas, la inmigración y una situación crítica de derechos humanos, tiene un aspecto internacional que debe considerarse, no solo un aspecto humanitario, sino un aspecto incluso jurídico, eh, de, desde el punto de vista de la jurisdicción universal. Que tiene los derechos humanos hoy en día y, sobre todo, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. En Venezuela se han cometido crímenes de les humanidad y eso es evidente. O sea, si lo analizamos desde el punto de vista sistemático, que es el elemento esencial, o del el punto de vista generalizado, ambos. Eh, eh, se, se, se demuestra que ha ocurrido en Venezuela como un patrón de persecución contra la disidencia. Entonces, el aspecto internacional es fundamental desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la intervención del Tribunal Penal Internacional, desde el punto de vista de la intervención de la Organización de Naciones Unidas, desde el punto de vista de la intervención de la ayuda de organizaciones de derechos humanos internacionales, que es fundamental. Y, y, y ese apoyo ha sido fundamental incluso para la protección de los que estamos adentro, que son los defensores de derechos humanos, que estamos eh, eh, ayudando a estas personas individualmente. Entonces, desde el punto de vista objetivo, también en, yo, en nosotros hemos partido, y particularmente en mi caso, hablo por mí, de, de, de apoyar todas las acciones posibles. La negociación en Noruega... Nosotros hemos hablado con, si sí, hemos hablado con los mediadores de Noruega, hemos hablado con los que están de la oposición. He tratado de aportarles todo lo que pueda y como organización de derechos humanos, yo sí no estoy tan seguro de, de, de participar en esas mediaciones políticas porque no las manejo, pero sí apoyar a todo lo que sea una salida eh, democrática y pacífica a la situación venezolana. Todo lo que sea negociación, todo lo que sea mediación. Y todo lo que sea el, el, el apoyo a estas eh, eh, opciones de, de, de salida que de alguna manera implica el, el agrupar a todos los factores, tanto chavismo disidente como oposición, como, como ONG, me parece que es eh, importante. Elecciones. Es un tema que ameritaría, yo creo, un, un foro solo dedicado a eso, porque hay muchos factores muy difíciles. De analizar, y me tardaría mucho explicar el por qué sí y el por qué no, y el por qué sí y el por qué no tienen ambas eh, justificaciones posibles. Gracias, uh, Alfredo. Entonces, pasemos ahora a las preguntas del, de, del, del público. Uh, no sé si hay un micrófono como. O si sea, hay un micrófono, tal vez tres preguntas y ahí pasamos de vuelta. Hola Marino, uh, Luz Meli, Feliciano. Una pregunta. Mi nombre es Manuel Gago, soy activista de derechos humanos de hace tiempo, nos conocemos de Venezuela. ¿Qué ha fallado como estrategia de las organizaciones para que dejen de usar a Venezuela como una ficha política y empiecen a hablar de Venezuela como una crisis humanitaria? Ejemplo, en todas las elecciones de los últimos cinco años, el ejemplo es no seamos Venezuela no seamos eh, ese país fallido. Y parece que nos quieren utilizar, dejar que Venezuela esté así, para seguir utilizando como eso es lo que falló, no seamos Venezuela, en vez de querer ayudar a la crisis humanitaria que el pueblo está sufriendo. Y cuando tú ves aquí sectores progresistas, hablan es de los políticos, nunca hablan del pueblo. ¿Qué tenemos que hacer para que el discurso se centre en el pueblo? Y en la crisis humanitaria. Sí. Más dos preguntas. Cintia. Sí. Bueno, muchas gracias, Cindy Ernst, del Wilson Center. Varios de ustedes han comentado sobre el efecto de las sanciones eh, de Estados Unidos. ¿Cuál es el canal a través de lo cual se percibe ese efecto humanitario? Porque existe el, el concepto de que, como todo es robado por eh, las Fuerzas Armadas en actos de, de corrupción, la verdad es que los ingresos de la venta de petróleo, etcétera, no están llegando al pueblo. Entonces, quisiera saber un poco cómo ustedes han visto esto y, y, y cuál es el mecanismo de escasez. Que demuestra ese, ese efecto. Vale. Okay. Hola, Nicolás Aldías el Wilson Center. Quería preguntarte sobre los actores no gubernamentales en Venezuela y su rol en la represión política de la, del país. Gracias. Estamos okay. con Feliciano, entonces. Puedo hacerlo en español, claro. sí. Creo que veo un micrófono, un, un traductor por allí, y no veo. <coughs> eh, para nosotros ha sido un enorme motivo de frustración, Manuel, que el tema humanitario no esté en el centro de la agenda de todos. El drama humano es incalculable. El sufrimiento humano. Realmente es de una dimensión que cuesta explicar si uno no entra en las historias, como decía muy bien Luz Meli, personales. Por ejemplo, tenemos una medida cautelar a favor de un muchacho con hemofilia desde hace más de un año. Todas sus articulaciones están destruidas, son de este tamaño por los daños, por la falta de factores, por ejemplo ir viendo a más de 5.000 personas reclamar por diálisis y saber que se van a morir porque la máquina ya no funciona. Eh, todas las medidas con los niños del JM Los Ríos, el Hospital Infantil de Referencia Nacional. Nosotros hemos, vamos a decir, adoptado a un materno infantil, un hospital. Y cuando usted pasea por allí y saber que no hay comida, que hay 44 cuerpos de niños fallecidos sin análisis y sin entrega en la morgue porque no hay quien haga el análisis patológico. En una morgue que tiene fallas de electricidad y en la que solo funcionan algunas neveras, pero no los refrigeradores. Si uno va entrando... Y aquí pueden ser cantidad de historias, más adentro, más adentro, más adentro del drama humano. Y cuesta imaginarse, Manuel, por qué eso no es parte de la, del, vamos a decir, de la presión que cada uno debería sentir para que eso sea el centro de la agenda. ¿no? Eh, y va a empeorar. O sea, lo, lo, lo más grave de todo esto es que no hay mejora por ahora, posible. Um, y esto para uno, por eso decíamos, algo centrado en la persona, en, en la persona humana, porque además cuando esto genera migración, porque no se puede sobrevivir, ese que migra no es que es un impacto regional sobre los países y las políticas, no, es una mujer que va a ser probablemente sometida a una situación de trata que puede ser llevada a la explotación sexual, niños en lo mismo, o algunos tomados para guerrillas. Es decir, cada de una de esas personas, que ya son millones, quizás se, eh, se vea exento de estos 2, 3% de la población, cada una realmente es un drama humano inimaginable. Entonces... Eh, ojalá eso fuera la, la presión, ojalá esa sea la presión para esto. Se exacerba, eh, Cintia, a nosotros sí si nos preocupan las sanciones, un caso muy concreto. Y, y qué bueno la pregunta. Estamos trabajando para que las enfermeras de ese hospital materno-infantil, que ganan dos dólares al mes, tengan cinco dólares adicionales para una, digamos, cuando hacen guardias nocturnas para sobrevivir, para no migrar. Más del 50% de las enfermeras, perdón, del 30% de las enfermeras se han ido de Venezuela y más del 50% de médicos que están en algunos servicios fundamentales. Bueno, el grupo con el que íbamos a hacer lo de los 5 dólares tiene en este momento parada su decisión desde la orden ejecutiva porque dicen... Las enfermeras trabajan para el gobierno, increíble que no digan para el Estado, pero ¿cuál es la idea? Trabajan para el gobierno y si hay una interpretación de overcompliance, de cuidado, este, aunque ustedes digan que trabajan para el Estado, nos podrían decir que trabajan para el señor Nicolás Maduro y por tanto nuestra organización puede ser objeto de sanciones. Es tan, 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 tonto como eso, es increíble. Nuestras cargas humanitarias no pueden venir en un container completo, porque hay que disimular que viene junto con otras cosas. Entonces, esos containers llegan a militares en los puertos y aeropuertos, y a lo mejor traen carga para una familia de militares. A lo mejor veremos que las empresas de transporte de carga humanitaria digan, en algún momento nos pararon porque nosotros también transportamos para gente vinculada al gobierno. En Venezuela se tomó al Estado un grupo, vamos a decir, lo privatizó un grupo que controla el poder, militares en el sector alimentario en el sector productivo en general. Entonces, qué difícil es ir sacando cuáles son las venas que alimentan al, al, al gobierno y cuáles no, cuáles son independientes. Entonces, esas sanciones que son, nosotros las decimos, las blanket, las generales, y las de sectores, terminan afectando inevitablemente. Ha habido varias cuentas cerradas de colegas. De organizaciones de derechos humanos, inevitablemente terminan afectando. Sanciones individuales han tenido un efecto, lo vimos en los diálogos de República Dominicana. Nos preocupa, por ejemplo, que Europa no haya pensado en unirse a sanciones individuales cuando las familias disfrutan de los dineros mal habidos en Madrid, en París. Entonces, hay otras posibilidades todavía de presión para esto. Y termino diciendo solamente que si estamos, o sea, yo escucho que lo facilitado por Noruega puede fracasar y no se imaginan el grado de tristeza que siento si eso fracasa. Porque san, sabemos que serán meses más de sufrimiento. Ojalá funcionen estos procesos y ojalá, y por eso llamamos al secretario general. Por eso pedimos que otros líderes se involucren. Esto tiene que tener un acompañamiento internacional, más todos los esfuerzos nacionales, pero el tiempo sigue actuando en contra de las personas. Un proceso bien acompañado, así tome un año, pero que abra la puerta a que paralelamente haya una respuesta humanitaria como la que hace falta, va a salvar vidas, va a evitar sufrimiento, va a evitar más migración forzosa. Si eso no se da, nosotros seguimos preparándonos para actuar en un terreno realmente difícil, durísimo, pero vamos a seguir llevando la respuesta humanitaria que podamos. Pero sintiendo que si lo político no tiene también su propio cauce, esto nos puede tomar otra protracted crisis. Una crisis prolongada que se quedó allí uh -huh. produciendo daños irreparables, muerte y sufrimiento. ¿no? Gracias, Feliciano. No, bueno, uh -huh. para ver la pregunta que hizo el, sí. el compañero, eh, fíjate, el tema de Venezuela, o Venezuela, su situación política, se ha polarizado a nivel mundial, ¿no? eh, con todo el informe de Bachelet, con todos los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todas las informaciones que salen de, de venezuela con todo de la migración forzosa hay que decirlo y con vergüenza todavía hay organizaciones de derechos humanos para no hablar de otras en el continente que no creen lo que está pasando en venezuela y como lo no creen no actúan y como lo no creen no se solidarizan es decir, para hablar solo, de las organizaciones de derechos humanos. Si uno dijera, bueno, es que el movimiento de derechos humanos a nivel mundial está con el pueblo venezolano, sería ya un triunfo, pero no es así. Entonces, no se imagina lo que nos ha costado a las organizaciones de derechos humanos venezolanas que otras organizaciones del continente comprendan la magnitud, no solo de la crisis económica y social, de la represión. Ayer en una entrevista que me hicieron en TNT24, mi mensaje fue, como es un canal que lo ven fundamentalmente en, en Colombia y en Perú y en, en Ecuador, mi mensaje era a la izquierda de esos países, a la gente de izquierda de esos países, le decía, la o sea, reflexión está, Michel Bachelet está hablando de 5.000 ejecuciones policiales en un año. O sea, no estamos hablando en 10, en 15, en un año, 5.000 ejecuciones. Y todavía hay gente como del Foro de San Pablo ¿no? que se pronuncia a favor de la dictadura de Maduro. Entonces, que, que usen a Venezuela es parte lamentablemente de esta polarización. Hay que decir que afortunadamente, ¿no? para mucha gente en el mundo, Maduro no es Chávez. ¿no? Hay mucha gente que se identifica como chavista en el mundo. Eh, se le respeta su, su opinión, por supuesto. Y también hay quien se identifica en Venezuela como chavista o como madurista. Pero eh, con Maduro, alguna gente que antes apoyaba, digamos, al, al, al gobierno de Chávez con todo lo desastre que también hizo, hizo Chávez, eh, digamos, hoy es antimadurista. Pero todavía en el mundo hay mucha gente que piensa que en Venezuela hay una gran revolución, a pesar de los cuatro millones y medio de venezolanos que están afuera, a pesar de todo el sufrimiento, este, tuve gente, y digo sobre todo el mundo de la, de la izquierda, hablando de la revolución en Venezuela, etcétera, etcétera. Eso es parte del drama, del drama político que tenemos. El otro eh, elemento. Eh, para completar lo que dijo eh, Feliciano, fíjense, el, las sanciones apenas están empezando a implementarse, las sanciones económicas, apenas. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por, a través de la propaganda, por televisión, por radio, cada vez que Maduro habla, de decir que la crisis económica es consecuencia de las, de las sanciones. Hasta ahora... Los efectos sobre la población son pocos, la gente no, no lo cree porque la gente viene de vivir la crisis económica y social y de padecerla de hace muchos años atrás. Por eso nosotros en, en Provea tenemos un, un lema, es que la crisis fue primero, las sanciones fueron después. Pero en la medida que la gente empiece a sentir que efectivamente como consecuencia de las sanciones volvamos a niveles de escasez, que son los que están previstos, posibles niveles de escasez de los que tuvimos en el 2016, donde no se conseguía nada. Ahora se consigue, pero se consigue cosas que tonan, no están al alcance de la mayoría. Es este, decir, con un salario de dos dólares, ¿verdad? ya casi una harina pan para hacer la repa, el desayuno venezolano está costando casi un salario, un salario mínimo. Entonces, pero en la medida que la gente empiece a sentir que los efectos de las sanciones lo están golpeando ese discurso del gobierno puede empezar a calar en la gente y por eso que decimos al final las sanciones económicas pueden terminar no debilitando a maduro fortaleciendo a maduro porque le da digamos campo abierto para que alguna gente que hoy está en contra de maduro empiece a decir bueno es que maduro tenía razón no eh, por culpa de Estados Unidos Sí, solamente quería precisar el, el elemento que lo dijiste, y que usted también cuando lo preguntaba, sobre los efectos de las sanciones, yo diría... En, más que los efectos ahorita en este momento, la construcción de percepciones sobre esos efectos. Y allí es importante ver el sistema de propaganda que hay en Venezuela, que bueno, es un sistema que se fue gestando desde hace 20 años y en la medida que vas desmantelando medios eh, privados, medios independientes o medios de, eh, que tengan distintas posiciones, en esa medida eh, va ocupando eh, el espectro comunicacional la propaganda de, del gobierno. Y la propaganda es muy eficiente, porque la propaganda se basa, bueno, el que sepa de, de, de comunicación, o usted, sociología, psicología, puede saber que hay, hay, hay preconceptos, ya uno tiene ciertas imágenes, eh, hay cierta reticencia con algunas, eh, eh, por ejemplo, con la imagen de Estados Unidos, y nada más ligar eh, una situación que sabemos que no es producto de, directo de las sanciones, con la palabra Estados Unidos, ya en aquellos eh, seguidores de, del gobierno hacen la ligazón muy fácilmente, ¿no? Y entonces eh, la gente te puede decir y te lo explica en la calle que bueno, que todo esto es una conspiración de la gran guerra económica que ha habido ahora que se robaron a CEDGO, ahora que pasó esto y que realmente los culpables, el, o el principal culpable es eh, Estados Unidos. Y eso no solamente allí, cuando viajas sobre todo hacia Sudamérica eh, la izquierda eh, eh, continental, el elemento, el primer elemento que te, que te sacan es decir, bueno, es por la intervención de Estados Unidos que Venezuela está de esta manera. Ya no puede negar la crisis, ya es innegable. O sea, ya no puede decir que no hay crisis, pero entonces ahora tienes que justificarla. Y eso tiene que ver con todo, también con el sistema de propaganda y la forma como esa propaganda se va distribuyendo entre la gente. Y cómo se han acallado los medios, los otros medios, los medios libres, y la gente necesita tener algo de información entonces va buscando a uh, los medios públicos en donde si usted lo ve Venezuela es el país más lindo del mundo y no hay crisis todavía no solo complementar lo que preguntaba mi nombre es Beatriz eh, que yo sí creo que el poner la, el, el tema de la emergencia humanitaria en el centro implica entender por qué lo llamamos emergencia humanitaria compleja. O sea, que no es producto de un conflicto armado, no es producto de un desastre natural, tiene base política. Entonces, cuando, cuando, cuando entendemos la categorización y esta respuesta internacional a este tipo de emergencias, eh, eh, entiendes que, que, que tiene estas diferentes aristas. Eh, y que está basado, por supuesto, en una ruptura en la institucionalidad democrática, pero que tiene consecuencias graves en las condiciones de vida de las personas. Eh, y, y creo que los venezolanos tenemos que ser parte de, de, de poder explic explicarle esto al mundo, porque la, si bien es cierto, la situación de Venezuela es muy conocida, es poco entendida. Entonces, una forma de contrastar esa propaganda es poder explicarlo dándole el nombre, llamándola como es. Eh, porque... Por el otro lado, ¿a qué juega el, 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 los que, que, quienes controlan hoy el poder? A negarla, a decir que no existe. Y por eso ha sido nuestra, digamos, indignación con, los, con las instituciones internacionales que han dado una respuesta tardía y que de una forma tampoco, eh, digamos, hay que presionarlas a la acción, que es, digamos, para mí el momento que nos encontramos. Es decir, superamos este posible de, de que la entendieran, de que vieran los números, que vieran las, las dimensiones, eh, de contar las historias, de contar los, los, los números, pero ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Eh, respondiste tarde y eh, tienes que responder efectivamente. Eh, y, y por supuesto hay una prioridad en el tema humanitario, pero hay una complejidad que debes asumir y resolver con las capacidades tú como organizaciones internacionales que tenemos para atender estas crisis complejas. Ese es el gran reto de Venezuela, ese es el gran reto de los venezolanos frente a un gobierno que tiene un libreto, que disciplinadamente sigue y que sabe afrontar estas crisis donde genera eh, narrativas alternativas. Así como nosotros teníamos un evento eh, paralelo sobre... Eh, la comisión de investigación habían dos sobre el efecto de las sanciones generados por OMG del gobierno, o sea, or organizaciones muy gubernamentales que se plantean independientes. Las primeras organizaciones que tuvieron la palabra en el Consejo de Derechos Humanos fueron organizaciones muy gubernamentales y de repente nosotros pudimos hablar. Pero eh, lo que te quiero decir es que estás peleando con, con una fuerza que tiene un sistema de acción y de propaganda que perpetúa y que tiene un solo fin: la permanencia del poder entonces eso es lo que nosotros tenemos que contrarrestar con información, con caracterización, con todas las acciones creativas, técnicas que hacemos para que eh, se generen los mecanismos para, para afrontar la crisis. Alfredo sí, sí solo creo que que una una pregunta por responder que en, si entiendo al hablar de eh, grupos no gubernamentales se refiere a colectivos, milicias, sí si como decía es un estado de represión compuesto por un eh, menú de, de factores eh, y, y de actores, ¿no? Y la milicia, que más que milicia, eh, son grupos que se hacen pasar por no gubernamentales y que actúan en la represión, es muy importante. Provea, por cierto, eh, ha hecho unos reportes en relación con eso. Nosotros estamos por culminar uno recientemente, pero evidentemente eh, la participación de estos grupos. Que se hacen pasar como no gubernamentales y que tienen el apoyo eh, del gobierno y que tienen un suministro de armas eh, eh, que, que comenzó. Y a veces nos olvidamos un discurso de Chávez en el año 2006, donde él entregó 100.000 fusiles rusos al frente Francisco de Miranda para que los utilizaran. Bueno, esos fusiles rusos están eh, por ahí en el mercado, ¿no? En el mercado de la. De la y de, del de uso de estas personas. Claro, muchos de esos fusiles también están dentro de los grupos delincuenciales anárquicos, pero lo cierto es que eh, estos grupos que llamamos los colectivos, por un lado se llaman, por el otro lado, milicias, la guerrilla eh, en, la, en los sectores fronterizos. Por ejemplo, ayer una movilización muy importante en la zona fronteriza que había un, de, de, del estado Táchira, donde hay unos entrenamientos y extraños, bueno, eh, eso está ocurriendo en Venezuela. Bueno, gracias. Llegamos uh, al tiempo que, que teníamos para hoy. Quería agradecer uh, a todos y todas que, que, que estuvieron acá, uh, agradecer uh, a ustedes que participaron en el panel. Yo creo que nos dio sin duda una visión mucho más uh, compleja y completa de, de, de la situación en Venezuela. Y, también nos dio. Yo creo que uh, en el momento que siga teniendo gente luchando por la democracia, la justicia, los derechos humanos, hay esperanza para venezuela. entonces también ver eso acá nos da, nos da una esperanza uh, para venezuela a partir del trabajo que, que hace la sociedad civil. Entonces, muchas gracias. gracias.